esta importante revista. A mí me da mucho gusto en el ámbito del rubro de ejecución penal. Compartimos aquí con mi amigo Manuel Vidaurre. Y hay dos artículos justo de ejecución penal, pero nunca deja un rubro descuidado. Y así ve el derecho penal, el procesal penal, la ejecución, en el ámbito de la ejecución, la criminalística, la criminología, derechos humanos, seguridad, todo lo va armando. Se va armando. Entonces, cuando uno ve la revista, a lo mejor no tiene uno interés en un tema, pero está el otro. Siempre habrá algo. Y cuando ve ya va leyendo la revista, la acabo leyendo toda. Porque todo es parte de un sistema. ¿Qué estamos buscando? ¿Un sistema de justicia penal? ¿Cómo se trabaja en un sistema de justicia penal? Pues con todos sus sistemas. Y estos van desde la prevención, la procuración, la administración, la ejecución, el seguimiento. Todo está aquí involucrado, todo está aquí sumando. Y cuando yo veo este logro, cuando se publica una revista, un número más de la revista, siempre es la ilusión. ¿Quién escribió ahora? ¿Qué libros están en esta recensión? ¿Qué artículos vienen? ¿Qué estamos comentando? A veces hasta información general de una universidad, de una película, de una actividad. Siempre sumar, y yo creo que esto es algo muy importante, e insisto, hablar de 10 años. 10 años que no es cosa fácil. Yo siempre he dicho que publicar un libro es un día de fiesta en donde todos estamos contentos, es un hijo, pero aquí ya son 10 hijos, 15 hijos, 15 hijos, 10 años, muchas fiestas, pero esto tiene que ser una celebración muy importante porque además le tiene que dar una gran motivación a Alejandro Carlos, nos tiene que dar una gran motivación a todos nosotros. Tenemos que sentirnos muy orgullosos de estar en torno a todo este gran proyecto, de que INACIPE sea partícipe también de esto, porque también como institución lo que esto significa, o sea, ya comentaba hace un momento nuestro amigo Alejandro Carlos, cómo también con INACIPE ya ha hecho publicaciones, y esto es muy importante, cómo vamos sumando, cómo vamos tratando de aportar más. Yo creo que esto es algo que debemos de reconocerle, lo digo con afecto, con admiración, con cariño, pero sobre todo reconociendo lo importante que es esta herramienta, lo que significa la revista Criminogénesis para todos los que estamos trabajando en torno de estos temas, y que haya muchos Criminogénesis más, muchos años más, y que me intenten también. Muchísimas gracias a todos ustedes. Y... la intervención del doctor Manuel Vidaurre. Si es tan amable, por favor, doctor. Mucho gusto, buenas tardes a todas, a todos. Saludo también de manera muy especial al maestro Luis Mena, que nos acompaña en la mesa, y a los colegas Nava Garcés, la doctora Villanueva y Alejandro Carlos, y a las amigas y amigos que están reunidos en esta ocasión. Yo preparé un pequeño texto para elogiar efectivamente este acontecimiento en la historia de las ciencias penales de nuestro país. Si me permite, le voy a dar lectura porque no quiero improvisar, porque cuando uno improvisa soy capaz de decir cualquier cosa, y este es un momento muy importante, no quisiera desbarrar. Criminogénesis, la revista especializada en criminología y derecho penal, es producto de la tenacidad, constancia y concentración de su director, el doctor Alejandro Carlos Espinosa. Lo sabemos todas y todos los que de uno u otro modo le hemos acompañado en estos 10 años transcurridos desde el número cero con el que inició esta destacable iniciativa en el año 2007. Con 16 números publicados a la fecha, la revista compila probablemente más, cerca de 300 artículos científicos y reseñas, desde los cuales se proyectan las ideas y reflexiones de muy destacados juristas, criminólogos, criminalistas, así como de expertos en ejecución penal, seguridad y derecho militar, disciplina esta última que Alejandro Carlos cultiva con seriedad y consistencia. En cada número, el lector tiene la posibilidad de conocer el estado de la cuestión imperante en las ciencias penales, aspecto que convierte a la publicación en una útil herramienta tanto para quienes cursan estudios de posgrado como para el investigador avanzado. Un aspecto de singular relevancia radica en la integración de destacadas personalidades del mundo académico o profesional de varias entidades federativas: Campeche, Chihuahua, Ciudad de México,
Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Nayarit, Nuevo León, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Tabasco y Morelos, y de otros países, Argentina, Brasil, España, Costa Rica y Cuba, quienes fungen como representantes de la revista, evidenciando con ello la vocación pluralista e integradora, punto que, todo sea dicho, no siempre es observable en otras publicaciones del estilo. Por otro lado, el director de la revista ha tenido el acierto de cuidar que el consejo editorial sea compuesto por reconocidos tratadistas de las ciencias penales, mexicanos y de otras latitudes. Forman parte del consejo, entre otros, los juristas Sergio García Ramírez, Ricardo Franco Guzmán, Alberto Enrique Nava Garcés, Eduardo Martínez Bastida, Carlos Daza, Álvaro Vizcaíno Zamora, Roberto Ochoa Romero, destacándose de igual modo la participación de las doctoras Irma Muchategui Requena, Leticia García, Verónica Román Quirós, Emma Mendoza Bremans, así como la del director del Instituto Nacional de Ciencias Penales, Gerardo Laveaga Rendón. Ofreciendo disculpas por las injustas omisiones en que seguramente se incurrirá, vale señalar que los lectores encontrarán en las páginas de los volúmenes de Criminogénesis estudios redactados por Eugenio Raúl Zaffaroni, Laura Quiñones Urquiza y Matías Bailone de Argentina, Miguel Polaino y Borja Mapelli Cafarena de España, Luis Calegari de Brasil, Ángela Gómez Pérez y Carlos Eduardo Arocha de Cuba, Gesbert Benavente Chorrés y Carlos Mesa del Perú, y muchos otros textos de autores nacionales como la propia doctora Ruth Villanueva, Moisés Moreno Hernández, Luis Rodríguez Manzanera, Fernando Tenorio Tagle, Ernesto López Portillo Vargas, Luis de la Barrera, el doctor Jorge Carpizo, Raúl Carrancá, Luis González Plasencia, Javier Jiménez Martínez, entre otros respetados y muy queridos colegas. Cada número ha tenido una temática específica. Por ejemplo, en algunos se trató reforma penal y diagnóstico político criminal, en otro delitos financieros, derecho penal internacional, criminología de casos, seguridad y justicia en democracia, etc. Los contenidos de cada ejemplar ofrecen las diversas posturas conceptuales de sus autores, ampliando y enriqueciendo el nivel de conocimientos imperante, al tiempo que documentan el necesario debate y contrastación de ideas propio de la vida académica. Editar una publicación es de suyo tarea permanente y compleja. Puede decirse también que es emocionante, esperanzadora, estimulante de la creatividad, pero sobre todo es la mejor evidencia de compromiso con el progreso científico, en este caso con el propio de la evolución de las ciencias penales. Alejandro Carlos dirá con razón que Criminogénesis es el resultado del trabajo en equipo. No obstante, un equipo requiere guía y liderazgo, responsabilidades que han quedado a su cargo con los importantes logros alcanzados y de los que hoy somos testigos. Los primeros 10 años de este proyecto editorial han sido, en mi opinión, altamente productivos, no solo por la ya señalada calidad y cantidad de artículos y reseñas con los que se han configurado sus números, sino que al mismo tiempo ha propiciado la creación de una extensa red de colegas que consideran a la revista como el canal idóneo para divulgar los resultados de sus indagaciones y ensayos. De lo anterior deriva otra nota destacable de la publicación. Autores que recién inician su andadura comparten espacio impreso con aquellos otros investigadores experimentados y con reconocimiento por su obra científica. En este sentido, sobresale la política editorial de apertura a las nuevas plumas, sin desentenderse de la calidad y pertinencia que deben mostrar las aportaciones para ser incluidas. En el contexto de la investigación disciplinar que nos interesa, existen en México publicaciones que tienen ganado un merecido sitial por su prestigio, antigüedad y respaldo institucional y económico. Pueden diferir en sus objetivos específicos, políticas y criterios editoriales, pero no en su interés por ampliar las perspectivas científicas de sus lectores. Criminogénesis es una revista que quiere servir como puente de retroalimentación, como espacio de diálogo abierto y plural, donde convergen miembros de la academia, de instancias de creación y aplicación de la ley y, por supuesto, de la práctica forense.
En algún número de la revista, su director mencionó que uno de los propósitos perseguidos con la misma es el de convertirse en una fuente confiable de información para estudiantes de posgrado, de licenciatura. Sobre este particular, es de comentarse que en cualquier curso de metodología de la investigación, se aconseja realizar una revisión tan exhaustiva como sea posible de todas las fuentes de información existentes y disponibles. Esta etapa del proceso de investigación es fundamental, pues de la misma depende la definición de lo que se conoce como estado del arte. De ahí que un estudiante comprometido con su tesis profesional o de grado, no puede dejar de revisar los números de la revista que hoy festejamos, bajo la consideración de que encontrará alguna opinión o planteamiento que fortalezca, amplíe o modifique su perspectiva personal. Por otra parte, este corte temporal que nos motiva a fiesta, también lo encuentro propicio para reflexionar sobre el futuro. Es momento de abrir un espacio para el análisis y la evaluación de las metas alcanzadas y de los objetivos que quedan por conquistar. 10 años en la vida de un ser humano pueden no ser muchos en términos de los que podría llegar a vivir, pero admítase que sí son los mejores primeros años de nuestra existencia, pues entre otras cosas, aprendemos a leer y escribir, y con esto aprendemos a nombrar las cosas con cierta propiedad, lo que no es poca cosa. La primera década en la vida de criminogénesis se ha cumplido, y en este lapso el pensamiento y la reflexión en torno a las ciencias penales se ha verificado en cada una de sus páginas. Las tendencias actuales en materia editorial aconsejan la exploración o en su caso la adopción de nuevas estrategias. Por ejemplo, las revistas electrónicas son una opción cada vez más recurrente. La exigencia de indexación, la evaluación doble ciego, la certeza de su periodicidad, el establecimiento de exigencias metodológicas para los autores, entre otros aspectos, son cuestiones que se vuelcan sobre las publicaciones científicas con el argumento de que con el cumplimiento de tales requisitos es como se alcanzan determinados estándares de calidad. Al margen de si se está o no de acuerdo con tales parámetros, es un hecho que nuestra revista asume con seriedad cada edición, aspirando a su consolidación como producto científico de calidad y oportuno para el ejercicio de las tareas académicas y profesionales. Termino. El futuro de Criminogénesis es prometedor. Cuenta ya con un numeroso grupo de autores y una amplia base de lectores. Hay quienes desean verse publicados en alguno de sus números y no son pocas las instituciones universitarias y gubernamentales que muestran su respaldo en cada número. Pero lo más importante de todo es que la revista tiene a Alejandro Carlos Espinosa al frente, y eso solo puede significar cosas buenas. Muchas felicidades y muchas gracias. Toca el turno al doctor Andrés Tonava. Si es tan amable, doctor, por favor. Muchas gracias, buenas tardes. Es realmente una fiesta para todos los que escribimos y para todos los que nos gustan las ciencias penales poder celebrar los 15 números o los 10 años de Criminogénesis, como lo quieran ver desde ese punto de vista. Hace 30 años, cuando yo comencé con este camino por las ciencias penales, solamente había dos caminos o solamente había una revista científica al respecto, Criminalia. Creo que Criminogénesis ha recibido, ha heredado muy bien ese camino. Ha sido puntual, ha sido periódicamente puntual con sus trabajos y ha sido una revista que se ha abierto a la crítica, pero también ha sido un lugar de puertas abiertas para muchas plumas. Baste señalar que llevamos o que lleva 300 artículos en su haber, con lo cual pues obviamente refleja hasta dónde ha llegado este sondeo que ha rebasado nuestras fronteras. Una tarea editorial no es nada sencilla, porque hay que convocar a los autores, porque hay que estar persiguiéndolos, porque luego hay que hacer pálidas sugerencias para hacer algunos cambios, y siempre eso pone en ciertos aprietos a un editor. Yo creo que también para eso se vale de un consejo editorial que lo orienta
pero finalmente, y lo decíamos tras esta puerta, el 90% o el 99% del esfuerzo es producto de lo que hace Alejandro Carlos Espinosa. Y es también algo que tenemos que reconocer y agradecer los que buscamos un espacio para escribir. Creo que además en la revista, en los 15 números, uno puede encontrar un retrato de una época, un retrato de muchas preocupaciones, un encuentro con diversas formas de pensar que se han centrado en una cuestión: las ciencias penales, el derecho penal en particular. Y creo que es importante señalar que coincidió el nacimiento de la revista también con un cambio en el sistema de justicia penal, lo cual iba a tener que hacer una sinergia para poder entender el sistema o también para entender la propia revista y su propia existencia. Es actual, siempre es novedosa, procura estar al día, procura ser periódicamente puntual, como lo decía, y en ese sentido, pues obviamente en la invitación a escribir, pues creo que lo más importante es que está cumpliendo 10 años vigorosamente, y de ello da cuenta el auditorio que hoy nos acompaña. Creo que para mí en particular resulta muy emocionante, y creo que es cuando tiene un cierto o cobra una cierta dimensión el trabajo que hacemos al encontrarnos con nuestros colegas y al encontrarnos con personas como, y disculpen que sea a veces omisivo para destacar su presencia, pero a mí me emociona el hecho de que para esta convocatoria, que es muy amplia por parte de Alejandro y sobre todo a la hora de la comida, que estén con nosotros Manelí Castilla, Mijael Champo, Armando Urosa, Arturo Cosío, Carlos Daza, Jorge Ponce, Manuel Vidaugri, Ruth Villanueva. Eso es verdaderamente estimulante para los que nos gusta escribir, para los que nos gusta compartir o confrontar ideas, encontrar este tipo de espacios para ir encontrando nuestra propia voz dentro de este universo fabuloso que es el mundo de los penalistas. Como estimulante debe ser para Alejandro encontrarse con un auditorio lleno, que haya tenido una convocatoria como tal, la propia revista, y que de alguna manera pueda ver rostro a rostro las participaciones que han tenido algunos o que tendrán los que vengan en el futuro. Como les decía, es una revista que tiene estas puertas abiertas para nuevas plumas y, como lo decía el maestro Vidaugri, para confrontarlo con el pensamiento penal de otras latitudes o bien de otras, de otras épocas también. Creo que no es tarea sencilla cumplir 10 años y mucho menos ver hacia el futuro, pero creo que un auditorio como esto debe de estimularlo para continuar con su tarea, estimado Alejandro Carlos. Estamos y vamos a hombros de gigantes, con él es literal, es muy alto, así que no nos resta más que agradecer esta participación que nos da, este pedazo de poder compartir en esta tarde luminosa, por cierto, porque estamos hablando de un trabajo editorial, de un trabajo de letras, donde poco o cada vez se lee menos. Muchas gracias, Alejandro. Al director general del grupo Génesis, al doctor Alejandro Carlos Espinosa. Por favor, adelante. Muchas gracias. Pues bueno, iniciaré por decirles que me siento muy complacido, muy contento, porque podría decir que, no de todos estrictamente, pero de un altísimo porcentaje de los aquí presentes, podría contar una anécdota relacionada con Criminogénesis. Creo que Criminogénesis se debe precisamente a sus autores, a quienes, por supuesto, yo les reconozco no solo su calidad como autores, sino también su calidad como amigos. Siempre he sabido, mis padres me lo enseñaron, que hay que agradecer a las personas que nos construyen, que nos forman, que nos nutren, ¿no? Y en ese sentido yo quiero agradecerles a ustedes, evidentemente, todas sus aportaciones. Creo que los proyectos pues nacen, como se decía hace un momento, como sueños. Aquí está presente mi querido amigo
Ángel González Morales. Me permitiré decir una infidencia de cuando nace Criminogénesis o cuando comienzo yo a querer esbozar esta idea de lanzar la revista, cuando nos conocimos hace ya muchos años en la Procuraduría General de la República, y él desde entonces es director de la Biblioteca Emilio Portes Gil, que ha dirigido maravillosamente, y fue él quien me invitó por primera vez a escribir en una revista que también tiene, o tuvo, porque creo que ya no se publica, lamentablemente, pero un gran alcance, que fue la Revista Mexicana de Justicia. Ahí tuve la oportunidad, gracias a la invitación de Ángel González Morales, de escribir por primera vez un artículo en una revista científica de ciencias penales, o vinculada con las ciencias penales. Cuando termino una gestión, una etapa, porque he entrado y salido afortunadamente muchas veces de las instituciones del Estado a las que he servido con gran cariño, de la Procuraduría de la República, recuerdo que en una plática de café con Ángel, le dije, voy a lanzar una revista. Y me dijo, estás mal, eso no va a funcionar. No va a funcionar. La gente escribe ahora porque las invitaciones que tú haces a los autores te las firma el procurador. Y esa razón, pues al procurador nadie se le va a negar. Evidentemente, esa es la razón por la que tú has tenido éxito en las convocatorias. Porque debo decir que tuve la oportunidad de coordinar 4 números de esa prestigiosa revista a la que le tengo muchísimo cariño también, que es la Revista Mexicana de Justicia. Pues resulta que le aposté a mi sueño y sí decidí lanzar ese famoso número 0, en donde, por ejemplo, personas de gran cariño para mí, como es el caso de Manuel Castilla, ¿no?, escribieron, y otros muchos grandes autores, como mi propia madrina, perdón por decirle así tan directamente, ¿no?, que es Griselda Muchategui, y digo mi madrina porque ella me llevó a la UNAM. Ella me invitó por primera ocasión a dar clases en la Universidad Nacional Autónoma de México, cuando compartíamos un cubículo cercano ahí en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en ese entonces, en donde éramos visitadores adjuntos. Y en ese contexto yo venía a dar clases de una universidad privada, porque siempre me ha gustado el tema de la docencia, y ella me dijo, ya no vayas a eso, a perder el tiempo. Vente con nosotros, vente a la UNAM. Y me dice, yo te cedo una de mis clases. Dice, tengo 2 clases. Yo doy criminología y derecho penal. Y debo decir que cuando me ofreció derecho penal, me aterré, ¿no? Y dije, no, derecho penal no. Criminología. Y me inicié con criminología, y de esto que estoy hablando, pues van a ser 25 años de esa amable invitación que me hizo Griselda. Pues la verdad es que me aboqué a comprar todo el mayor número de libros, investigar, etcétera, y pues me enamoré del tema de la criminología, ¿no? Entonces, quiero decir que esto me ha generado pues proximidad con muchos de ustedes. El propio Gerardo Rosa, que estoy mirando, mi querido amigo, ¿no?, cuando escribió su artículo con un sentido crítico, ¿no?, respecto de la reforma penal, pues interesante, ¿no? Pensar, por ejemplo, también mi querido amigo Carlos Daza, que escribió sobre un tema que él domina muy ampliamente, autoría, participación, pues bueno, se enriquecía muchísimo. Podría hablar de mi querido amigo Ruiz Sánchez también, Miguel Ángel, con el que hemos compartido no una, sino muchas aventuras. Recuerdo que en alguna ocasión me hizo el gran honor de invitarme a una gira prácticamente por el país a presentar su libro, ¿no? Hicimos visitas por lo menos a 3 o 4 casas de cultura de la corte, y maravilloso, ¿no? Champo, ¿no?, que además te quiero agradecer a Champo, mi amigo muy querido, porque viene especialmente de Chiapas al evento, ¿no? O sea, realmente esto es una cuestión donde se muestra quizá el cariño de los amigos, ¿no? Puedo hablar también, no sé, pues no acabaría, ¿no?, pero por ejemplo, de mi amigo Alfredo, ¿no?, con quien también tuvimos la idea de generar con Criminogénesis una inercia para publicar la primera edición, porque es la verdad, fue la primera edición que se publicó del Código Militar de Procedimientos Penales, en una aventura sensacional
con su instituto de juicio oral y la revista Criminogénesis. Genaro González Licea, qué decir de mi querido amigo, que no solamente ha sido articulista en la revista, ¿no?, sino que también ha publicado y ha tenido la confianza en la editorial, pues como le dijo mi querido Manuel Vidal y alguna ocasión aquí mismo en este recinto, Criminogénesis es una editorial emergente, y pues sí, tenía razón Manuel, ¿no? O sea, realmente surgimos de la emergencia. ¿De la emergencia de qué? De querer comunicar, ¿no? Y su libro, que no sé, muchos de ustedes seguramente aquí lo tienen ahora, ¿no?, La sentencia en la vida cotidiana, pues es un libro de gran tamaño, de gran lujo, que yo estoy seguro que muchas editoriales tuvieran arrebatado, ¿no? Y él confió con todo el cariño, por ejemplo, en Criminogénesis. Quiero agradecer pues también a Almadelia Canseco, mi esposa, pues por el apoyo, ¿no? Y quiero también decir como algo muy importante, como parte de estos esfuerzos, que hay personas que dejaron su legado en Criminogénesis y en muchas otras partes, por supuesto, no solamente diría que en Criminogénesis, sino en muchos otros espacios, como es el caso de mi querido maestro, hoy muy dignamente representado como titular del seminario, mi querido Rocío, ¿no? Tú sabes cómo te aprecio, a ti en lo particular. Pero, pues bueno, también a mi maestro, ¿no? Hablar de don Carlos Barragán Salvatierra y de sus aportaciones en Criminogénesis, pues es algo extraordinario, ¿no? Esa fisonomía de un nuevo procedimiento penal, con ese alcance de análisis, de propuesta, de crítica, también hay que decirlo, ¿no? Y con esa habilidad del maestro, pues bueno, ¿qué decir de nuestro querido amigo Ruth, Marco Antonio Díaz de León, que también escribió en Criminogénesis algunas cuestiones que ahora lamentablemente no está, ¿no?, pero que nos dejó unos aportes importantes. También, pues por supuesto, tuvimos incluso, todavía alcanzamos el honor de que publicara en Criminogénesis Jorge Carpizo con esa aquella conferencia internacional sobre seguridad y justicia en democracia, ¿no? Bueno, recientemente nos dejó Raúl F. Cárdenas, que gracias a mi amigo que por acá lo veía, Juan José Salazar, que también es autor de un maravilloso libro de amparo que publicó Criminogénesis, generó un artículo, me parece que muy interesante, el recurso de apelación en el nuevo procedimiento penal mexicano, inconvencionalidad del 468 fracción segunda del Código Nacional de Procedimientos Penales, súper tecnificado, pues, ¿no? O sea, hablamos de una gente probada, sobradamente probada, de gran alcance, y bueno, incluso a Genor González Valencia, ¿no?, que también ya falleció y que escribió un artículo maravilloso sobre el fuero de guerra en tiempo de guerra y no de paz, precisamente en el debate del análisis de esta idea de la jurisdicción militar. No quisiera yo, por supuesto, ser omiso, porque aquí hay muchas personas a las que Criminogénesis como revista les debe muchísimo por todos sus aportes y todos sus alcances, pero sí quisiera agradecer, para no abusar del tiempo, a este Ruiz Mena. Yo quisiera decirle, Rafael, con todo cariño, que estamos muy complacidos, por ejemplo, de haber tenido la oportunidad de haber publicado como Criminogénesis una coedición con el propio Instituto Nacional de Ciencias Penales. Para nosotros significó mucho que un libro haya tenido ambos sellos, ¿no? Y este libro sobre la historia del derecho militar, que sin duda es un aporte maravilloso que solamente ese hombre podía haber escrito, que es el caso del libro de Historia del Derecho Militar de don Renato de Jesús Bermúdez Flores, que tiene una característica particular. Don Renato, el almirante Renato de Jesús Bermúdez Flores, es historiador, es jurista y es militar. O sea, solamente él quizá podía haber escrito algo como la Historia del Derecho Militar, ¿no? Y en ese momento la institución confió y nos avaló con su sello editorial y le dio un alcance y una penetración mucho muy interesante a esta obra. Quiero decir que también agradezco mucho a mi amigo Rafael Rodríguez Aguilar, porque bueno, con él hemos también emprendido números mucho muy interesantes, y hace un momento Manuel reflexionaba sobre esta idea de que se concurren dos grandes extremos, ¿no? Los investigadores o los juristas consumados, como es el caso de Rodolfo García, ¿no? Y, o como del doctor García Ramírez, o como no sé, ¿no?
Eugenio Raúl Zaffaroni se refería, o no sé, o a muchos otros que han escrito, el propio ícono mexicano de la criminología vivo en este momento para mí, don Luis Rodríguez Manzanera, que además quiero compartirles muy rápidamente una nota, porque es, o sea, y se las comparto, la parte final, porque los involucra a todos ustedes. Y dice así: te felicito por esta extraordinaria labor, así como a todos tus colaboradores, que bueno, ya quisiera yo que fueran mis colaboradores, digamos que colaboradores de la revista, ¿no? Y les deseo muchos años de éxito, un abrazo. Luis Rodríguez Manzanera. Entonces, en esta parte sí creo que convergen dos cosas. Estos investigadores académicos experimentados, consumados, digamos muchos de ellos, como es el caso de Beto Nava, SNI, ¿no? Y muchos otros, con personas o nuevos talentos, y por eso me refiero a Rafael Rodríguez Aguilar, porque él fue el que me lo propuso, ¿no? Que fueron personas que estaban doctorando y necesitaban una publicación en una revista de prestigio para lograr alcanzar ese elemento. Y se hizo un número maravilloso donde de verdad, si nosotros lo hiciéramos, como decía Manuel, a doble ciego, las lecturas de los artículos, no alcanzaríamos a identificar fácilmente cuál corresponde a un investigador consumado y cuál corresponde a un nuevo talento, ¿no? A alguien que está naciendo en este tema de la investigación. Entonces, en suma, yo quisiera decir que Criminogénesis tiene una nueva idea, una lógica, digamos, que de consolidación para el próximo año, con tres retos básicos y fundamentales, ¿no? Porque bueno, ya hablamos ahorita un poquito del pasado, yo sí quisiera comentarles qué es lo que se quiere hacer con Criminogénesis. Primeramente, el gran reto de todos los editores, y lo decía alguna ocasión aquí muy amablemente el doctor Álvaro Vizcaíno Zamora, en una presentación que amablemente se hizo aquí también, el número cero, se presentó aquí en este mismo recinto, decía, bueno, lo más complicado de una publicación, una revista en este caso, es la distribución. Y la verdad, qué razón tenía don Álvaro Vizcaíno. Es complejo el tema de la distribución. Es complejo el tema de la penetración. Y en esa parte, pues bueno, la idea es llegar a donde yo como académico me he podido percatar, porque mucho tiempo también en mi vida, cuando estoy fuera de la administración pública, me dedico tiempo full a la academia y ando por los estados de la República, como muchos de nosotros andamos, como hemos andado, como Miguel Ángel mismo ha andado también, ¿no? Me he encontrado con que las personas allá, no, o sea, los alumnos que están haciendo las maestrías, los doctorados, no cuentan con ¿de dónde abrevar? O sea, ¿de dónde estudiar? O sea, no hay librerías en general, pues menos va a haber librerías que contengan o que vendan revistas especializadas en criminología y derecho penal. Entonces, la idea quizá es llegar a través de este modelo que ya existe en la revista de las representaciones en las entidades federativas a una mayor penetración, quizá como bien lo decía Manuel Vidaurre, ¿no? Con la parte esta de los convenios, de los acercamientos, que ya de alguna manera existen, y si me permites, Manuel, lo voy a decir, ¿no? O sea, cuando Manuel estuvo como director de la Facultad de Derecho en Guanajuato, hicimos muchos trabajos y muchas cosas y presentaciones, etcétera, y colaboraciones con la Universidad Autónoma de Guanajuato. Por aquí veía yo que andaba Álvaro Adame, no lo veo ahora, pero por ejemplo con Álvaro Adame hemos hecho cosas muy interesantes en la Universidad Autónoma de Guerrero, y asimismo hemos hecho con la Universidad Autónoma de Nuevo León, y en fin, no sé, entonces quizá a través del fortalecimiento de esos vínculos llegar a generar un proceso de distribución. Ese sería el punto uno, que digamos que la revista tenga ese alcance. Dos, quizá el otro tema es apostarle a las nuevas tecnologías también, ¿no? Criminogénesis tiene una revista hermana que no se ha podido desarrollar, y se los voy a confesar porque quien diseñó la página de Criminogénesis desapareció. No encuentro a Baruch por ningún lado, ¿no? Y entonces el tema de las licencias y de accesar a la modificación, etcétera, pues solamente él la podía hacer bajo esta lógica, y ahí nació una revista que está diseñada para los policías y para los militares, que se llama Cadena de Custodia. El tema es que llegó solamente al número 4 y habiendo tanto material y tanto que decir hoy
sobre el tema, no se puede hacer o no, por este. Entonces la lógica a lo mejor es abrir un espacio, una ventana especial, no solo para cadena de custodia, sino también para Criminogénesis, y que sea descargable. De hecho, hoy Criminogénesis es una revista que sí es descargable, pero a través de una empresa que muchos de ustedes han de conocer, que se llama Vilex, una empresa española, ¿no?, en donde se adquieren las licencias y se pueden descargar los contenidos, ¿no? Y eso también, pues, le ha dado a Criminogénesis una importancia y un alcance especial. ¿Por qué? Porque está en más de 40 países, en 4 idiomas, ¿no? Y entonces, ¿cuál es la ventaja de eso? A lo mejor en lo general nos damos cuenta, pero creo que todos nosotros, los que escribimos o los que nos dedicamos a escribir, escribimos para que nos lean, no para que no nos lean. Y qué bueno sería que nos pudiéramos encontrar con la noticia de que en tal o cual lugar, en otra latitud del mundo, nos citó alguien, pero bueno, por lo menos tenemos pues la posibilidad de que alguien nos lea y de que alguien nos cite, ¿no? Esa parte. Y el tercer punto que yo creo que sí es muy importante consolidar en Criminogénesis es la parte de los libros. O sea, ya hemos hecho algunos ensayos interesantes. Debo decir, aquí mismo se presentó, ¿te acuerdas también, Manuel? Estuviste en esa también, ¿verdad? El tema de la autovinculación a proceso. Y esto no es porque Manuel siempre venga, ¿no? Sino el tema es que la persona que escribió el artículo, Roberto, fue su alumno en la universidad, alumno del doctorado, entiendo, ¿verdad? Entonces, y de la maestría y el doctorado. Y entonces él hace un texto muy interesante sobre una figura particular. Por ejemplo, juicios orales, ¿no? Podemos encontrar cualquier cantidad de catálogos de libros sobre juicios orales, pero no encontramos libros específicos, por ejemplo, como en el caso de lo que escribió Roberto Ramírez, respecto del auto de vinculación a proceso. Solamente el libro versa sobre el auto de vinculación a proceso. Es más, ahorita mismo no podemos encontrar un libro sobre la carpeta de investigación, por ejemplo. O sea, sobre temas así como muy particulares, es algo sobre lo que nos queremos centrar en cuanto a la parte de los libros. Y bueno, y sin más, quiero anunciar algo que para mí es muy importante y que creo que también va a ser muy importante para los autores. Para todos los autores de Criminogénesis, estén o no estén, ¿no?, aquí presentes, pues evidentemente se pensó en otorgarles un reconocimiento por su artículo y por su aportación de su artículo, y ese es un documento que estará a la disposición, pues, de todos los que estén aquí, y autores, ¿no? Y por otra parte, algo que considero mucho, muy trascendente, es la institución de la entrega de una medalla, un reconocimiento, que es la medalla al mérito de la investigación jurídico-penal y criminológica, y que se va a entregar ahorita a muchos de los aquí presentes. Entiendo que hay ya una relación de artículos que además se van a mencionar, o sea, no van a ser nada más de que a fulano porque es mi amigo o a perecano, no, sino por los alcances de los artículos, y se va a instituir para que cada año se entregue una medalla por cada segmento de cómo está construida la revista. Ruth ya lo decía, está la parte penal, la parte procesal penal, la parte de la ejecución de las penas, la parte de la criminología, la criminalística, la política criminal, y dos temas que se venían a incorporar en la revista porque es parte de la realidad actual y que no podían ser ignorados, que es el tema de la seguridad, lato sensu, pero particularmente la seguridad pública, y evidentemente también el tema de los derechos humanos. Bueno, pues no sé, yo quisiera que procediéramos como a esa parte de la entrega de los reconocimientos, y no me resta más que agradecerle al Instituto Nacional de Ciencias Penales, a don Gerardo Laviaga, ¿no?, esta hospitalidad, y por supuesto hacerle llegar un afectuoso saludo a don Raúl Contreras Bustamante. Te lo apreciaría mucho, hermano, me ayudes con esa parte, claro. Y porque bueno, debo decirlo así, finalmente estas son las dos instituciones que a mí me han formado: el Instituto Nacional de Ciencias Penales y la Universidad Nacional Autónoma de México a partir de su Facultad de Derecho. Muchas gracias.
Gracias, doctor. Efectivamente, vamos a proceder a la entrega de la medalla al mérito jurídico penal y tecnológico. Le pediremos a los galardonados, por favor, si son tan amables, que se pongan de pie cuando los nombremos, para que mis compañeras les hagan entrega de su medalla y también de su reconocimiento. En materia penal, la maestra Griselda Amuchategui Requena, por el artículo El bien jurídico de la vida y la codificación penal. Gustavo Salas Chávez, por Derecho Penal Internacional, representado por el maestro Rafael Ruiz Mena. En materia procesal penal, el doctor Gerardo Armando Urosa Ramírez, por el artículo Ante el umbral de la esperanza, reflexiones en torno a la reforma penal 2007-2008, el cuerpo del delito a la luz de la reforma constitucional en materia penal. El doctor Nimrod Mijael Champo Sánchez, por su artículo La imputabilidad en los menores infractores y el caso Rubí. En materia de ejecución penal, con la doctora Ruth Villanueva Castilleja, por Historia de las instituciones especializadas para la atención de menores infractores y el sistema penitenciario en México. Al doctor Rafael Adolfo Rodríguez Aguilar, por su artículo, El debido proceso y la protección de los derechos humanos en el marco del nuevo sistema de justicia penal. En materia de criminología, al doctor Alberto Nava Garcés, por su artículo, El caso de Sofía Bassi. Doctor Manuel Vidaurri, por la importancia del saber criminológico en la tarea del juez de ejecución. En materia de política criminal, al doctor Fernando Tenorio Tagle, por su artículo La experiencia punitiva en la condición postmoderna. Al doctor Miguel Ángel Ruiz Sánchez, por su artículo La seguridad pública y la reacción del Estado y el estudio dogmático del delito de defraudación fiscal. En materia de seguridad, el doctor Enrique López Martínez, por la reforma al artículo 123, apartado B, fracción decimotercera, la necesaria congruencia con el principio de presunción de inocencia y antecedentes históricos de la función policial, pericial y ministerial en México. Al doctor Juan Ibarrola Carreón, en materia de derechos humanos, al maestro Sergio Méndez Silva, importancia en la justicia internacional mostradas frente al caso Rosendo Padilla. La doctora Almadelia Canseco Guzmán, por la Fuerza Armada, que se les presenta en la Comisión General de los Derechos Humanos,
el manejo de las percepciones, la seguridad, libertades y derechos. En materia criminalística, al doctor Genaro González Licea, por su artículo Cadena de Custodia, el éxito de la investigación, y el libro La Sentencia en la Vida Cotidiana. Doctor Nelson Alejandro Ramírez Velázquez, Valentina Corcelli. Sí, va a venir, ¿no? Ok. Ella escribió el artículo Políticas de Integración Regional de la Unión Europea. Es representada por la doctora Almadelia Canseco Guzmán. García García, por Derecho Penal Militar y la Tentativa en la Informática Financiera. Y tenemos medallas adicionales al maestro Juan José Salazar Hernández. Medalla por su trabajo de penal militar, y al almirante y licenciado Renato de Jesús Bermúdez Flores, y Celeste Karina Carlos y Rodríguez, medalla por su solidaridad inquebrantable. Continuar ahora con una reflexión, ¿sí?, de parte de la maestra Griselda Amuchategui Requena. Adelante, por favor, maestra. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias a todos por estar aquí presentes, y muy especialmente yo quiero agradecer al maestro Alejandro Carlos Espinosa por la distinción de haberme elegido para escribir en esta maravillosa revista, por estar aquí presente en los 10 años de aniversario de esta revista jurídica, criminológica, criminalística especializada, y por estos 15 números. Quiero decirles que lo primero que se me viene a la cabeza es una serie de ideas relacionadas con los nombres de estos auditorios que me recuerdan a mis profesores, porque el único mérito que yo tengo en realidad es haber sido alumna de grandes profesores, de grandes maestros. Mérito propio, pues solamente lo que ellos me heredaron, y yo quiero estar siempre agradecida por Alejandro Carlos, de la misma manera que él, que tiene tan buena memoria y que no olvida que yo compartí una cátedra con él porque era posible hacerlo, y de lo cual no me arrepiento porque lo ha hecho maravillosamente bien. Estoy en un lugar donde se han abierto las puertas para mí, el INACIPE, y en otro lugar la UNAM, la Facultad de Derecho. Estoy encantada, esto es una sorpresa muy grata, y pues me ponen a hablar sin haberlo preparado, de manera que es un compromiso muy fuerte, pero estoy encantada, feliz y agradecida. Alejandro, muchísimas gracias de todo corazón, y ojalá que la criminología sea valorada en las instituciones donde aún no es valorada ni tomada en cuenta, porque en una época de tanta inseguridad, lo que más necesitamos son criminólogos. Muchísimas gracias. Finalmente, vamos a tener la reflexión del doctor Carlos Daza Gómez.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Quiero agradecer principalmente al Instituto Nacional de Ciencias Penales que haya prestado este auditorio, porque realmente me siento parte de él. Estuve aquí más de 10 años dando cátedra y regresar a festejar a nuestro querido Alejandro Carlos, sobre la cuestión de su criminogénesis. Quiero decirles a todos los que están en la mesa del presidio, a todos los invitados, que en los pasillos de la Facultad de Derecho ya hace 10 años me encontré a Alejandro y me dijo que si podía escribir un artículo para su revista. Era el artículo cero. Realmente se está empezando, me enseñó el proyecto y me pareció una cosa impresionantemente bella, porque es el momento en que estaban creciendo y se había olvidado mucho de las grandes revistas. Ya Alberto Nava nos señaló la problemática de que había revistas tradicionales, porque estamos en un recinto, y quiero hacerlo recalcar, que el Instituto Nacional de Ciencias Penales ha sido la vanguardia del derecho penal, que a nivel internacional pues, ha tenido a los mejores penalistas. Yo tuve la oportunidad de estar con el maestro don Fernando Casiano Tena cuando fue director, con Gerardo Laviaga, todavía dimos clase aquí, y la verdad creo que es un buen lugar para festejar hoy estos 10 años. Pero quiero equiparar su revista de criminogénesis como en el matrimonio, porque cuando se casan con mucha ilusión, la revista también empezó con mucha ilusión, pero a través del tiempo se van dando problemas, se van enfocando cosas, y a veces pues termina en la estadística del divorcio. Pero aquí ha triunfado el amor y va ya en el 10º año. Entonces creo yo que esto es muy importante porque encontró un camino que nos da la certeza de lo que es la huella del hombre, escribir. Muchos podrán dar muchas teorías, podrán decir muchas conferencias, pero si no se deja ese legado que está ahora, que está haciendo hoy en su revista, pues entonces no va a funcionar. Se ha vuelto ya base en Europa, en Latinoamérica, estos artículos. Yo he tenido la oportunidad de estar en Latinoamérica y se habla de criminogénesis. He estado en Europa y también se habla de criminogénesis. Quiero decirte que es un éxito, Alejandro, que es un éxito tuyo, de tu idea, tu formación, tu constancia, porque ahí andas correteando a la gente para que te traiga el artículo, andas invitando a la gente para que participe, y créeme lo que lo hacemos con mucho gusto, que lo hacemos con mucho cariño, pero sobre todo encontrar en toda la gente que hoy te rodea grandes juristas. Yo estuve viendo los índices, estuve viendo la formación de quienes estaban escribiendo, pero además yo creo que hoy en día, si me prestas este folio, hoy en día tienes ya una situación que es muy importante. Se llama criminogénesis. Y yo te voy a sugerir que hagas otra revista, penalogénesis, ¿no? Para que también se enfoques, porque hablas de la criminología, pero escribe más penalistas y hablamos mucho de dogmática, entonces a lo mejor valdría la pena un segundo punto. Cierro mi participación porque nada más es dar elogios en que la criminogénesis, esta revista, es la puerta a la ciencia de la criminología, a la ciencia penal y a la ciencia de los derechos humanos. Muchas gracias por invitarnos a participar contigo en esta gran fiesta, en esta gran celebración de una revista que estoy seguro estaremos aquí en los 20, 25, 30 y 45 años festejando. Aunque ya no estemos nosotros, ¿no? Pero se estarán ahí los artículos. Muchas gracias, querido. No podemos olvidar también al doctor Álvaro Vizcaíno Zamora, por favor, si es tan amable, le haremos entrega también de una medalla y un reconocimiento. El Instituto Nacional de Ciencias Penales agradece a los integrantes de la mesa y nosotros les haremos entrega de un reconocimiento a cada uno de ellos y también de un paquete de nuestras publicaciones. Gracias.
esta ceremonia y agradecemos a todos ustedes su presencia. Pasen buenas tardes, los esperamos en la siguiente celebración. Hasta luego.